Marzo de 1828. ¿Qué puede hacer, papá? No. La Lobukhasi está más allá de mi medicina. ¡No! ¡Sálvela! ¡Haga que mi madre reviva! Sabe que no puedo hacerlo, papá. Su Cristo lo hizo. Él era el rey de reyes. Ella es la reina de reinas. La gran elefanta. La madre de Shaka. ¡Resucítela! Ya le dije, papá, que no puedo. Su madre está muerta. Y no hay nada que alguien pueda hacer para cambiar eso. ¿Es eso cierto, Sitayi? Llevo, baba. Así es. Las promesas de mi pueblo son vanas como aquellas de las golondrinas. ¡No hay verdad! ¡No hay verdad!
¡No hay verdad excepto la realidad de tu muerte, madre! ¡Pero no morirás sola, madre! ¡Las promesas de vida! ¡Las promesas de juventud! ¡Ellas deben morir contigo, madre! ¡Ellas deben morir contigo! ¡Madre! ¡Perdóname! Con la muerte de la gran elefanta, era probable que los cielos y la tierra se unieran en la pena de su muerte. Y el sacrificio del hombre sería muy grande. No habría cultivos para el resto del año. No habría leche. La que diera la vaca sería arrojada en la tierra. Todas las mujeres que tuvieran un bebé durante el año de lamentación serían con sus esposos asesinados. Todo lo que era promesa de vida debía ser destruido. El edicto inhumano condenando a toda la población al hambre y a la subsistencia infrahumana envilecida por el miedo fue recibido con clamor. Los regimientos de soldados fueron dispersados por el imperio para masacrar a aquellos que no obedecieran. Fuimos confinados a Puerto Natal hasta que Shaka, quien muy irrazonablemente nos reprochaba su desfortuna, decidiera la mejor forma de castigar la traición de las criaturas del mar. Temía que si Francis no regresaba pronto, estaríamos perdidos. Muchas veces en los últimos 3 años pensé que no me volvería a ver así otra vez. ¿Y ahora te ves a ti mismo, Francis? Es una pregunta tonta. Si pensara en los minutos, las horas, los días que pasé esperando y rezando por tu regreso. Y aunque estás aquí, me siento más sola que nunca. Porque me doy cuenta de que realmente no regresaste. Te convertiste en la imagen del espejo. Cada detalle del teniente Farewell está allí. Excepto la vida. ¿Quién tiene esa vida? ¿Shaka? Francis, te he visto atravesar por aventuras que harían temblar de terror aún al más valiente de los hombres. Y siempre había sobrevivido.
porque tenías la capacidad de nunca tomarte o tomar a la situación tan seriamente. Siempre estabas sobre los hechos, evitando involucrarte personalmente. Y era esa facilidad de palabra lo que beneficiaba tu aparente temeridad. Eso te hacía un ganador. Pero es diferente esta vez, ¿verdad, querido? Has cortado de tajo todas tus anclas emocionales. Estás involucrado por completo. Elizabeth, esa no ha sido mi intención, te lo juro. No importa lo bien que juegues la partida, no siempre puedes controlar el juego por completo. Especialmente cuando tu oponente es formidable. Solo te mantienes en la jugada y de repente un día es muy tarde para renunciar. Pero nunca es tarde. Aún tienes mi amor. Pues entonces debo pedirte que esperes hasta que esté listo para regresar. ¿Qué noticias me tiene, capitán? La comisión del gobernador ha deliberado y dado su decisión. Y ya que el Imperio Zulu no tiene reconocimiento diplomático con la corona, una audiencia con Sir Charles Somerset ha sido estimada inoportuna. Es una locura. Fue su idea pensar que podríamos tratar a estos primitivos como iguales en fuerza, teniente. Usted y el señor Wilkins abordarán un barco para Plymouth cuando sea necesario para ofrecerle las aclaraciones pertinentes a su majestad y al almirantazgo por involucrarse en el asunto Zulu. Oh, una corte marcial, ¿eh? Una aclaración, teniente. Su lealtad al rey es una farsa. Sí, ya me lo dijo bastante claro, capitán. Debo advertirle, teniente. Guárdese sus advertencias, capitán. Ya no estoy bajo su jurisdicción. Soy un Zulu y voy a permanecer aquí hasta que su gobierno reconozca nuestra embajada del emperador Shaka Zulu. Desafortunadamente, teniente, una carrera promisoria se irá a la basura por unos salvajes malagradecidos. No puedo estar de acuerdo con usted, capitán. Hombres como usted y Lord Charles no valen. Discúlpeme, capitán. ¿Señora? ¿Qué diablos está sucediendo aquí? Parece que los soldados han invitado a sus esposas a visitarnos. ¿Debemos irnos ahora? No, Tim. Nos quedaremos aquí. Hasta morir, si es necesario.
¿Habías visto algo como esto? Buitres sanguinarios. ¿Qué está intentando probar, Francis? Si nos ven tal como somos, como una raza, como gente. Y aún Lord Charles está de acuerdo en firmar el tratado esta tarde. Creo que todo está perdido. Nuestra credibilidad ha sido corrompida. Se siente desamparada, ¿verdad? Simpson. Harlow Simpson, del publicador de Sudáfrica. ¿Ha venido a hacer un reportaje del circo, señor Simpson? Claro que no, señora Farewell. Dejo ese tipo de noticias a mis torpes colegas. La única historia que me importa es la suya. Las confesiones de la esposa de un héroe. ¿No está eso un poco trillado? Señora, si deja de tener compasión por usted y su esposo, tal vez me busque. Me necesita, ¿lo sabe? Ser héroe no tiene gracia si nadie lo sabe. ¡Señor Simpson! Seremos ejecutados por pensar que algún crimen atroz o algún acto cobarde había sido cometido. O que esta gente ha sido usada en la perpetración de una traición o en un acto de guerra en contra de la colonia. Pero no es así. El grupo, muy bien comandado por el teniente Francis George Farewell, ha venido a ofrecer paz duradera entre el Cabo y el Imperio de Shaka. Una paz que desesperadamente necesitamos para nosotros y nuestros hijos. Este reportero ruega saber por qué Sir Charles Somerset desea permanecer tan obstinado. Tráiganlo de inmediato. Señor. Pase. La Fancy, papá. Gomane, Akusona y Sigiki Lesi. Ingoboni no gami. Baba, Kwasulu asila la magia Fancy. ¿Hay algún problema, señor Farewell?
¿Le molestaría mucho, Lord Charles, si nos sentamos en el suelo? Dadas las circunstancias, supongo que sería aceptable. Sí. Pues bien, señor Farewell, ¿podría decirme en forma precisa y concisa lo que usted espera de mí como gobernador del Cabo? Los caballeros de la prensa están esperando. Como usted sabe, Lord Charles, mis hombres y yo hemos estado sirviendo a su majestad de Natal. En el transcurso de 3 años en los cuales hemos estado entre la gente Zulu, he procurado conciliar los intereses Zulu con los del gobierno británico. Ha habido muchas dificultades, por supuesto, relacionadas a interrogantes de costumbres, como por ejemplo el uso de las sillas, de lo cual ya se han dado cuenta. Malentendidos básicos que han afectado la comunicación. Pero más recientemente, he tenido la buena fortuna de ganarme la confianza del rey Zulu. El resultado ha sido que es el deseo ferviente del rey manifestar su buena voluntad, proponiendo una alianza con Gran Bretaña. Y para este propósito ha enviado a Agnoman Nkobolo. Kankubolo. Ha enviado a su primer ministro para representarlo. ¿Ha dicho de interrogantes de costumbres? ¿Cómo le comunicó Shaka a usted la palabra alianza? No lo entiendo, señor. ¿Shaka lo instruyó para ir con el gobernador del Cabo en busca de una alianza entre la tribu Zulu y el Imperio Británico? ¿Fueron esas sus palabras exactas, señor Farewell? ¿Alianza? ¿Dijo alianza? ¿No acuerdo o cooperación? ¿Deseaba Shaka unirse al Imperio Británico? ¿O desea mantener su soberanía? En dado caso, ¿desea establecer ataduras con embajadas? ¿O meramente quiere conocer a George y disfrutar algo de cerveza kafir? Seguramente no es una cuestión de semántica. ¿Qué diferencia tiene eso con...? Disculpe, señor. ¿Qué pasa, capitán? Señor, Shaka está avanzando al cabo con todo su ejército. Váyase. ¿Qué estaba diciendo, señor Farewell? ¿Qué diferencia puede haber si la palabra es alianza o acuerdo? El sentimiento es uno. El pueblo Zulu está dando su mano en amistad. Amistad. Señor Farewell, ¿podría usted comunicarle a su primer ministro que hemos recibido noticias que su rey está marchando hacia el Cabo con toda su fuerza militar? Señor Farewell, sus amigos nativos tienen 24 horas para abordar su barco y alejarse del cabo. De no hacerlo, me consideraría obligado a tomar su presencia aquí como un acto de guerra. Eso es todo, caballeros. Señor Farewell,
Solo una advertencia fuera de todo. Los hombres como usted son invariablemente atrapados entre dos fuegos y rehusados en ambos lados. No puede confiar en esos salvajes. Creo que las noticias de hoy lo comprueban. Déjelos ir. Sálvese. Es muy tarde, Lord Charles. He sacrificado 3 años de mi vida y ahora debo detenerlo. Tengo una inversión que proteger. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Ya sabes qué está pasando? En el instante que esos reporteros lo supieron, la noticia voló como pan caliente. Ya no puedes seguir con ese juego, Francis. Shaka no está cumpliendo las reglas. No tengo opción, Elizabeth. Él hace las reglas. No. Francis, no. No, no puedo quedarme aquí. Hay mucha gente que depende de mí. Debo regresar. Debo hacerlo. ¿Cuánto tiempo esta vez? ¿Pocos meses? ¿Un año? ¿Dos? ¿Tres? ¿Qué hay de nosotros, Francis? ¿Qué sucede con nuestro juego? Debo terminar con este. Debo irme. Tan sencillo como eso. Puerto Natal, agosto de 1828. ¡Begamú! ¡Nava Begamú Gesansi! ¡El Shaka! ¡Regresaron! ¡Regresaron, amigos! ¡Hay que darle la bienvenida! Señor Farewell, bienvenido. Bienvenido, señor. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Qué les dijeron? ¿Habló con Somerset? ¿Qué le dijo, señor? ¿Qué le dijo? No fue posible. No logro entenderlo. Dijo que esperaría hasta la cosecha. No, no habrá cosecha este año, Francis. Murió Nandi. Y él se volvió loco. Completamente. Pues debo encontrarlo. ¿En dónde está? El ejército está marchando hacia el sur. Podríamos alcanzarlo si fuéramos a caballo. No, 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 no. Ustedes ya se han arriesgado demasiado. Debo ir solo. No arriesgues tu vida. Iré contigo. Soy tan responsable como tú.
Ah, Henry, tú sabes que eso no es cierto. Sabes, y todos aquí saben, que desde el primer día que llegamos te opusiste a mis ideas. Pero ahora déjame decir que tus ideas y tus principios frecuentemente fueron mejores que los míos. Este asunto es entre Shaka y yo. Caballé, los blancos no tienen nada que ofrecer. Ahora, debemos terminar con esta locura. Dile a Mopa que lleve a sus hombres para limpiar la ciudad y alejar toda la muerte y que la dignidad del pueblo se restaure. Han sufrido demasiado. La visita. La visita. Soy yo, Febana. Dime, Febana, ¿cómo atrapas a un simio? Pues se usa una calabaza con un agujero en medio. Un cebo se coloca dentro de la calabaza. Un poco de fruta o algo brillante. El simio pone su mano dentro del agujero de la calabaza. Y luego toma el cebo. Y entonces
es atrapado. Porque no puede sacar su mano. Una vez que se da cuenta de que está atrapado, ¿por qué el simio no suelta el cebo? Porque su codicia lo vuelve ciego. ¿Y por qué se vuelve codicioso, Febana? Yo supongo que por lo que piensa que no puede tener. ¿Y qué nuevo cebo has traído, Febana? ¿Qué trajiste para que este simio lo vea? ¿Algo brillante, como la frescura de la juventud, de la vida, del pasado? Pon el cebo en tu calabaza otra vez, Febana. Mi corazón anhela algo, algo brillante, ¿entiendes? Nkosi, ese anhelo que ha traído todo lo que ha pasado fue tan culpa suya como mía. Pero el odiar a mi pueblo no es la solución. Debemos encontrar otra juntos. ¿Juntos? No, Febana. Has probado que nunca estuviste conmigo. Eres un hombre sin nación. Eres una sombra. Vete. Ya no te necesito aquí más. ¿Irme? ¿Irme? ¿A dónde? ¿A dónde puedo ir? Donde yo he estado. ¡Fuma! Vayete. Ta visita. ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Las golondrinas han vencido al gran elefante Cavalli. ¿De qué estás hablando? El día que nuestros ejércitos estaban listos para atacar, cuando gritamos Igidi, no hubo respuesta. El rey se había ido. ¿A dónde? ¿Importa eso ahora? No, no importa.
Olvídalo. Debe unirse a estos hombres, Baba. Son peligrosos. Los blancos son magos acá. Trabajan con ilusión. Tú nos has enseñado a vivir en la realidad. Si lo que dicen es cierto, entonces su Isangoma posee poderes que no podemos ignorar. Tenga cuidado, Baba. Aquellos que desean ser servidos por la magia frecuentemente llegan a ser sus sirvientes. Si los blancos le ofrecen alas, es porque desean hacerlo su víctima. ¿Cómo puede ser que el conquistador de naciones esté embrujado por esos chacales? Les ha dado tierra, riqueza y el grado de generales. Y todo lo que pregunto es, ¿qué está recibiendo el gran elefante a cambio de su generosidad? El poder de su sabiduría. El espíritu de la lanza habla. No. El espíritu de Shaka habla. Así sea, hijo de Zulu. Toma este escudo y con él deja que el sol mande sus poderes hasta el final de la tierra. Usted es un Zulu. Usted posee el cielo. El cielo pertenece a Zulu, y Shaka es su hijo. Shaka es su hijo. Su hijo. Te amo, Shaka. Amor. Amor. Somos incapaces de esa emoción, madre. Todo lo que sentimos, todo lo que siempre hemos sentido, es rencor y odio. 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 No. Él es el futuro. No, madre. No hay futuro. Sin Shaka. Y ahora, Caballi,
¿Ahora qué? Por el bien de la nación, como siempre dijiste. Omani. Bopa. Ustedes, mis hermanos, nunca los creí capaces de tal entereza. Así que ahora, después de todos estos años, Umcabayi, estoy una vez más en tus manos. Las golondrinas han ganado, Dingane. Bopa, quema todo. Que nada nos recuerde la presencia de Shaka. ¡Akushe, Konke! ¡Seshane! ¡Seshane! Thank you.
Ferviente, el rey manifestar su buena voluntad, proponiendo una alianza con Gran Bretaña, y para este propósito ha enviado a Agnomán en Cubolo. Cancubolo. Ha enviado a su primer ministro para representarlo. ¿Ha dicho de interrogantes de costumbres? ¿Cómo le comunicó Shaka a usted la palabra alianza? No lo entiendo, señor. ¿Shaka lo instruyó para ir con el gobernador del Cabo en busca de una alianza entre la tribu Zulu y el Imperio Británico? ¿Fueron esas sus palabras exactas, señor Farewell? ¿Alianza? ¿Dijo alianza? ¿No acuerdo o cooperación? ¿Deseaba Shaka unirse al Imperio Británico? ¿O desea mantener su soberanía? En dado caso, ¿desea establecer ataduras con embajadas? ¿O meramente quiere conocer a George y disfrutar algo de cerveza kafir? Seguramente no es una cuestión de semántica. ¿Qué diferencia tiene eso con...? Disculpe, señor. ¿Qué pasa, capitán? Señor, Shaka está avanzando al cabo con todo su ejército. Váyase. ¿Qué estaba diciendo, señor Farewell? ¿Qué diferencia puede haber si la palabra es alianza o acuerdo? El sentimiento es uno. El pueblo Zulu está dando su mano en amistad. Amistad. Señor Farewell, ¿podría usted comunicarle a su primer ministro que hemos recibido noticias que su rey está marchando hacia el Cabo con toda su fuerza militar? Señor Farewell, sus amigos nativos tienen 24 horas para abordar su barco y alejarse del cabo.
De no hacerlo, me consideraría obligado a tomar su presencia aquí como un acto de guerra. Eso es todo, caballeros. La madre de Shaka. ¡Resucítela! Ya le dije, papá, que no puedo. Su madre está muerta. Y no hay nada que alguien pueda hacer para cambiar eso. ¿Es eso cierto, Sitayi? Llevo, papá. Así es. Las promesas de mi pueblo son vanas como aquellas de las golondrinas. No hay verdad. No hay verdad. No hay verdad excepto la realidad de tu muerte, madre. Pero no morirás sola, madre. Las promesas de vida. Las promesas de juventud. Ellas deben morir contigo, madre. Ellas deben morir contigo. Madre, perdóname. Con la muerte de la gran elefanta, era probable que los cielos y la tierra se unieran en la pena de su muerte, y el sacrificio del hombre sería muy grande. No habría cultivos para el resto del año. No habría leche. La que diera la vaca sería arrojada en la tierra. Todas las mujeres que tuvieran un bebé durante el año de lamentación serían con sus esposos asesinados. Todo lo que era promesa de vida debía ser destruido. El edicto inhumano condenando a toda la población al hambre y a la subsistencia infrahumana envilecida por el miedo fue recibido con clamor. Los regimientos de soldados fueron... Marzo de 1828. Nada más que pueda hacer, papá. No. La lobucasi está más allá de mi medicina. ¡No! Mm-hmm.
Un canguishima, un canguishima. ¡Sálvela! ¡Haga que mi madre reviva! Sabe que no puedo hacerlo, papá. Jesucristo lo hizo. Él era el rey de reyes. Ella es la reina de reinas. La gran elefanta. La madre de Shaka. ¡Resucítela! Ya le dije, papá, que no... ¿Habías visto algo como esto? Buitres sanguinarios. ¿Qué está intentando probar, Francis? Si nos ven tal como somos, como una raza, como gente. Y aún Lord Charles está de acuerdo en firmar el tratado esta tarde. Creo que todo está perdido. Nuestra credibilidad ha sido... corrompida. No, madre. No hay futuro sin Shaka.
Y ahora, Caballi, ¿ahora qué? Por el bien de la nación, como siempre dijiste. Omani. Bopa. Ustedes, mis hermanos, nunca los creí capaces de tal entereza. Así que ahora, después de todos estos años, Mkabayi, estoy una vez más en tus manos. Entonces su Isangoma posee poderes que no podemos ignorar. Tenga cuidado, Baba. Aquellos que desean ser servidos por la magia frecuentemente llegan a ser sus sirvientes. Si los blancos le ofrecen alas, es porque desean hacerlo su víctima. ¿Cómo puede ser que el conquistador de naciones esté embrujado por esos chacales? Les ha dado tierra, riqueza y el grado de generales. Y todo lo que pregunto es, ¿qué está recibiendo el gran elefante a cambio de su generosidad? El poder de su sabiduría. El espíritu de la lanza habla. No. El espíritu de Shaka habla. Así sea, hijo de Zul. Toma este escudo y con él deja que el sol mande sus poderes hasta el final de la tierra. Usted es un Zulu. Usted posee el cielo. El cielo pertenece a Zulu. Y Shaka es su hijo. Shaka es su hijo. Su hijo. Te amo, Shaka. Amor. Amor. Somos incapaces de esa emoción, madre. Todo lo que sentimos, todo lo que siempre hemos sentido, es rencor y odio. 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 No. Él es el futuro. No, madre. No hay futuro. Sin Shaka. ¿Circo, señor Simpson? Claro que no, señora Farewell. Dejo ese tipo de noticias a mis torpes colegas. La única historia que me importa es la suya. Las confesiones de la esposa de un héroe. ¿No está eso un poco trillado? Señora, si deja de tener compasión por usted y su esposo, tal vez me busque. Me necesita, ¿lo sabe? Ser héroe no tiene gracia si nadie lo sabe. ¡Señor Simpson! Mmm.
seremos ejecutados por pensar que algún crimen atroz o algún acto cobarde había sido cometido. O que esta gente ha sido usada en la perpetración de una traición o en un acto de guerra en contra de la colonia. Pero no es así. El grupo, muy bien comandado por el teniente Francis George Farewell, ha venido a ofrecer paz duradera entre el Cabo y el Imperio de Shaka. Una paz que desesperadamente necesitamos para nosotros y nuestros hijos. Este reportero ruega saber por qué Sir Charles Somerset desea permanecer tan obstinado. Tráiganlo de inmediato. Señor. Pase. La Fancy, papá. Gomane, Akusona y Sikiki Lesi. Ingoboni no gami. Baba, ¿cuasulo asila la magia Fancy? ¿Hay algún problema, señor Farewell? ¿Le molestaría mucho, Lord Charles, si nos sentamos en el suelo? Dadas las circunstancias, supongo que sería aceptable. ¿Qué? La visita. ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Las golondrinas han vencido al gran elefante Caballi. ¿De qué estás hablando? El día que nuestros ejércitos estaban listos para atacar, cuando gritamos Igidi, no hubo respuesta. El rey se había ido. ¿A dónde? ¿Importa eso ahora? No, no importa. Olvídalo. A estos hombres, Baba. Son peligrosos. Los blancos son magos, Saka. Trabajan con ilusión. Tú nos has enseñado a vivir en la realidad. Si lo que dicen es cierto, entonces su Isangoma posee poderes que no podemos ignorar.
Tenga cuidado, Baba. Aquellos que desean ser servidos por la magia frecuentemente llegan a ser sus sirvientes. Si los blancos le ofrecen alas, es porque desean hacerlo su víctima. ¿Cómo puede ser que el conquistador de naciones esté embrujado por esos chacales? Les ha dado tierra, riqueza y el grado de generales. ¿Y todo? ¿A establecer ataduras con embajadas? ¿O meramente quiere conocer a George y disfrutar algo de cerveza kafir? Seguramente no es una cuestión de semántica. ¿Qué diferencia tiene eso con...? Disculpe, señor. ¿Qué pasa, capitán? Señor, Shaka está avanzando al cabo con todo su ejército. Váyase. ¿Qué estaba diciendo, señor Farewell? ¿Qué diferencia puede haber si la palabra es alianza o acuerdo? El sentimiento es uno. El pueblo Zulu está dando su mano en amistad. Amistad. Señor Farewell, ¿podría usted comunicarle a su primer ministro que hemos recibido noticias que su rey está marchando hacia el cabo con toda su fuerza militar? Señor Farewell, sus amigos nativos tienen 24 horas para abordar su barco y alejarse del cabo. De no hacerlo, me consideraría obligado a tomar su presencia aquí como un acto de guerra. Eso es todo, caballeros. Señor Farewell, solo una advertencia fuera de todo. Los hombres como usted son invariablemente atrapados entre dos fuegos y rehusados en ambos lados. No puede confiar en esos salvajes. Creo que las noticias de hoy lo comprueban. Déjelos ir. Sálvese. Es muy tarde, Lord Charles. He sacrificado 3 años de mi vida y ahora debo detenerlo. Tengo una inversión que proteger. Caballé, los blancos no tienen nada que ofrecer. Ahora debemos terminar con esta locura. Dile a Mopa que lleve a sus hombres para limpiar la ciudad y alejar toda la muerte, y que la dignidad del pueblo se restaure. Han sufrido demasiado.
Da visita. Da visita. Soy yo, Febana. Marzo de 1828. Hacer, papá. No. La Lobukhazi está más allá de mi medicina. ¡No! ¡Haga que mi madre reviva! Sabe que no puedo hacerlo, papá. ¡Jesucristo lo hizo! ¡Él era el rey de reyes! ¡Ella es la reina de reinas! ¡La gran elefanta! ¡La madre de Shaka! ¡Resucite! Puerto Natal, agosto de 1828. ¡Begamú! ¡Nama Begamú Gesansi! ¡El Shaka! ¡Regresaron! ¡Regresaron, amigos! ¡Hay que darle la bienvenida! ¡Señor Farewell, bienvenido! ¡Bienvenido, señor! ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Qué les dijeron? ¿Habló con Somerset? ¿Qué le dijo, señor? ¿Qué le dijo? No fue posible. Ha ha ha.
logro entenderlo. Dijo que esperaría hasta la cosecha. No, no habrá cosecha este año, Francis. Murió Nandi. Y él se volvió loco. Completamente. Pues debo encontrarlo. ¿En dónde está? El ejército está marchando hacia el sur. Podríamos alcanzarlo si fuéramos a caballo. No, 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 no. Ustedes ya se han arriesgado demasiado. Debo ir solo. No arriesgues tu vida. Iré contigo. Soy tan responsable como tú. Ah, Henry, tú sabes que eso no es cierto. Sabes, y todos aquí saben, que desde el primer día que llegamos te opusiste a mis ideas. Pero ahora déjame decir que tus ideas y tus principios frecuentemente fueron mejores que los míos. Este asunto es entre Shaka y yo.